Los sueños han perdido la batalla. Esa era exactamente. Es decir, era un soñador, el hombre este, y había perdido. Yo pienso, pues, yo he sido un soñador toda la vida y he estado perdiendo toda la vida. He sido un soñador desde los primeros años. No quiero referirme por qué he sido un soñador de mi país. He buscado siempre el momento histórico de mi país, en qué podía yo estudiar para servir a mi país, en qué podía aconsejar, qué podía planear, soñar para mi país. Desde los 15, 14 o 15 años, no quiero decir a qué, para no alargar las cosas. Ahora, mis fracasos son gravísimos, porque no es el fracaso de un proyecto personal, de un individuo que dice, tengo este propósito, me sale mal, pues he perdido yo, he perdido los amigos, el entorno inmediato, cercano, pues se ha perdido. Pero no, si yo he buscado cada momento histórico en la forma de servir a mi país, todos mis fracasos innumerables los ha perdido el país. Los ha perdido el país. Y sobre todo, cuando un país pierde algo de lo que tiene todavía, pues ha perdido algo. Pero esta vez y en este momento, para decir lo que voy a decir, estoy pensando en el gran movimiento antifranquista, de la gran resistencia cultural vasca, de la gran escuela vasca, que participamos todos, el sueño de un país mejor, el único que estaba fuera realmente en el exterior, haciendo su negocio y tomando personalidad, fue realmente nuestro compañero Chillida, que ahora se ha aprovechado para una serie de cosas. Pero cuando me olvido de algo, tú me recuerdas dónde iba, ¿sabes? Porque si no... Bueno, pues quiero decir que las pérdidas, después de todo este extraordinario trabajo de años durante el franquismo, hemos perdido, no lo poco que tiene el país, hemos perdido lo que el país podía llegar a ser. Perder lo que nosotros creíamos que podía ser nuestro país. Perder eso es algo tan dramático que solamente pensarlo a mí me resulta hasta peligroso.